Saludos, buenos días. Estamos aquí fondeando en el fondeo con esta plumillita Toon Dix. Hecha por mí. Estamos en Oaxaca. Quién se conecta por ahí. Saludos. Saludos, gente. El primero. Cosa que pasa, se hizo really solo. Vamos allá. Tengo la NASA ahí, el nazo, pero a lo que coge el nazo. Estoy fondeando con una pesa 3/4, la goa ataca. Se pegó el otro. Si no se desclava, porque estoy desde el kayak. Este está bueno. Te va a coger la NASA. Gente, miren esto. Por eso no me gusta coger la NASA, porque había un triple aquí y ya se enganchó. Miren esto. Qué cosa linda. De 3-3. Gracias a Dios. Tiré 3 tiros y 3 tiros saqué pez. Y este. Miren qué cosa linda, mi gente. Vamos a ver si tengo un enredo aquí. Vamos a medirlo. Este está bueno. Déjame ver si puedo. Es que tengo unas cámaras. Estoy desde el kayak. Hecho por mí, una plumillita. Este no se iba a ir nunca. Miren esto. En el labio, bro. Mira. No se quiere salir. Este. La tienen masacrada. Miren cómo la tienen.
Este yo le pongo como unos 18. Vamos a medirlo ahora. Vamos a ver cómo puedo medirlo. Voy a tratar de sacarle el celular de aquí. Un momento, por favor. Bueno, vamos a medirlo. Es que estoy bregando con... Vamos a medirlo, gente. Se me va a hacer difícil porque estoy bregando con... Solamente tengo dos manos. Este está en 18. Vamos a tratar de... No se me vayan. Y está bien gordo, pero falta una rayita para las 18. A ver, espérate. Ahí está. Boca cerrada. Pegada al... Un octavito o algo así. Está bien gordo. Vamos a liberarlo. Está hermoso este pez, de verdad que sí. Gracias, Ocho Manuel. Mira. Castrilla. Está lindo, bro. Mira qué cosa linda, mano. Vamos a liberarlo, Javi. Vamos. Se me olvidó este. Pero él se va ahora. Ahí viene el del bote. Ahí viene el del bote zafado para acá. Tengo un herrero aquí con esta rapalita y él que diga hoy por la mañana. Yo me di una santa curada en el brinco. Que yo tengo esa cámara y la que tengo en el pecho. Estoy haciendo varias tomas para que ustedes vean el videito que voy a de la pesca, de la cura que yo me di hoy. Ayer yo me di una puya con un triple. Ahora, anyway, vamos a ver si yo lo dejo ahí y ahorita lo sacamos. Saludito a los que están conectados. Vamos a ver si se pega otro. Arrastrado completo. Ahí se pegó. Como buen chico, wow. Voy a cogerlo para este lado. Contra, está bueno también este. No tengo nada. Hoy hice 8, Manuel. Castrilla. Ayer le estaba cantando una canción que decía la Chivo, que se la dedicó a José Luis. Yo me moría riendo en casa. Era 8, Manuel. Yo tengo un grupo
de merengue, bachata. Te voy a llevar acá para que cantes al frente. Está contratado ya, ¿viste? Ahí se pegó el otro. Este papi. Uy. Estos tubos pelan que se acabó. Está bueno. Otro más. Humildón, humildón. Míralo, ah, contra, saludos, gente. Uy. Cogen para ese lado, para este lado yo no lo puedo sacar. Uy, está bueno. No, chiquito. Oye, como jalan los contrallados. Se hizo release el solo. Plumillita hecha por mí. Ay, María, venía atrás.
Ay, Dios mío, tanto. Venimos con los strikes. Primero el strike. Ahí está, con otra venida. ¡Ah! Yo, se pegó otra vez. Se pegó otra vez y es bueno. Se pegó otra vez y es bastante chévere. Oye, mira. ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo aprendí esto de pesqui, que los deja ahí. Se estaba bueno. Saludos, Jonathan. Saludos, papá. Estoy pescando desde el kayak parado. Estoy tirando fondeado con un plomo 3/4. Tengo un jigs color cremita y blanco. Ajastra completa. Ahí se pegó. Se me están yendo porque tengo el nazo enredado con un triple aquí. Está enredado con un triple ahí con una raparita y por eso no estoy usando el nazo. Se me hace bien difícil que no se me vayan porque estoy parado desde el kayak. Y a lo que yo saco el triple que está enredado a la NASA, me tardo. Lo estoy trayendo bien arrastrado en el fondo, bien arrastrado. Pedro, saludo, papá. Buen día. Ahí se pegó. Se me va a ir porque cuando brincan se me van casi todos. Saludos, Pedro, espero que estés bien. Gracias, Jonathan. Un abrazo, papi. Bien lejos. Ahí soltó. A ver si se pega algo. Si no, se enderezó el anzuelo.
Uy. Ah. Ahí se pegó. Ah, sí, este se va porque el anzuelo se vio enredado. Puede ser que esté. Ahí vienen los botes, ahí vienen los botes. Me ven pescando, papi. Mire. Ahí vienen para acá. Se me paran rápido al lado. Un guppy. Mira, el anzuelo de... Ya el anzuelito este. Ya, diablo, lo cerré mucho. A ver quién está por aquí. Ya, Eladio, papá. Bendiciones, papito. Un abrazo grande, papá. Tenemos que inventar un día para acá con David González. Hay que inventar un día para acá, mano. Para darnos una curadita acá en los Boy Scouts. Saludos, Luis Enrique. Un abrazo. Alberto, dímelo. Diablo. Albertito. Uy. Pegó. Ya, ya, esto está bueno. Dímelo, José Luis. Papi, ese nene tuyo sí pesca, bro. Negrito, mira. Ese nene tuyo, Dios lo cuide, papá. De verdad. Alberto, saludos. Luis Enrique, papá, un abrazo. Estamos aquí curándonos. Fondeadito. Gente, me dio una cura chévere temprano en los brincos. Con esta rapalita, ¿verdad? No sé si la puedan ver ahí. A ver, ¿la pueden ver? A ver. A ver, por aquí. Ah, es que como no veo por el sol, no sé si la están enfocando. Sí, no, ese nene tuyo, papá. De verdad que... la emoción... la emoción de uno ver un hijo así, tacho, pescando, curándose, de verdad que eso es, tacho, una bendición, de verdad. La estoy trayendo a jastrá, pero a jastrá, jastrá. Ahí se pegó. ¡Ah! ¡Tu Marlin! ¡Ah! Se enredó. Parece que se enredó en los matojos y se salió. Ya lo brown, ya no le queda nada de lo como que cremita. Ahora lo que le queda es la blanca como tal. Muchachos, me tienen el brazo fundido ya.
¿Oíste, José Luis? Está buena la pica, mano, de verdad. Y se la estoy trayendo, mano, pero te estoy diciendo tocadita por fondo, bien arrastrada, verá, verá. Verá. Se enredó y soltó y se apagó el pez. ¡Ay! Papá, chiquito y como jalan los bestios estos, bro. Se cura uno como quiera, chiquito, grande. Saludos, Juan. Tacho, sí, mano, de verdad que sí. Ahora mismo yo no estoy trabajando, bro, porque yo vivo de la música. Y sabes que la música, los grupos musicales, los artistas, todo eso se cayó por el COVID. Y yo dependo de esto, después de la música dependía. Y ahora lo que hago es que me vengo para el lago, cuando no cuido a la nena, me vengo para el lago a despejar la mente, porque está duro, 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 de verdad. Y he tratado de echar para adelante buscando trabajo en otro sitio, pero en soldadura, en casa, pintando, pero como nadie me conoce, como en eso, lo que saben es que yo soy músico como tal, pues se me aguanta todo y pues me vengo para el lago, ya tú sabes, a despejar la mente, a rastrillar. Pues fíjate, no, el viento está tranquilo hoy. No está tan. Ayer, antiel estaba más malo. Sí, a los jigs, a los cabezales rojos. Este jig me lo recomendó Javier Muñiz, que él los usa aquí en el lago y de verdad que bregan. Este el de 5 libras que se le va a uno, era. Se me fue uno de 5 libras. El de 5 libras. Toma, dale para acá. Saludos, Alexander, saludos, papá, un abrazo. A ver cómo. Estoy pescando desde el kayak. Burro malo. Ay, Dios. Le dieron, pero
Pero lo pegué. Cuando son chiquitos, son chiquitos. Sí, mano, que ayer, no, pero ya está ready. Ya está ready, ya. Gente, lo que quieren es fondeo, pero arrastrado por el piso. Bien lento. No lo quieren rápido, ahora es... No sé si es por el agua que está bien fría, ellos están en lo hondo, no sé. Mira, se pegó. Contra. Ah, se enredó, los mató, bro. A ver si suelta. Y estaba bueno. Se enredó, los mató. A ver si suelta. Alrededor lo mató, mano. Qué chavienda, alrededor lo mató y estaba bueno. Ah, soltó. Soltó. Ya pasó la prueba el Leo. Alexander, muchachos, los muchachos allá me bautizaron como pescador. Ven, y ahora te vamos a bautizar como pescador. Vamos para allá. Se pegó. Ah.
Me hace falta la NASA. La tengo enredada aquí con un triple. Y se me van porque estoy parado en el kayak. A ver si la puedo sacar. Mira, la saqué. No, pobre. Ah, la saqué. Dame sacar esta caña entonces para acá, para que no vuelva a pasar lo mismo. Mira lo que tengo aquí. Viejito al fin, imagínense. Vamos, ahora sí. Vamos a ver, muchachos. Uy, contrayado, neta entra. Muchachos, sí, yo, los señores que me ayudaron a sacar el triple, me dijeron, tomarlo tú, chacho, yo que soy bien gallina, tuve que coger el alicate y pasarme el triple, mano, de un lado a otro, y ahí pues pudieron picarle y pudieron sacarlo, pero muchachos, estaba bien, bien enterrado, de verdad. Me enredó por estar mirando la otra caña. Sí, pasarlo, muchacho. Yo, es la segunda vez que me pasa, fíjate, pero esta vez fue, chacho, con una Yosuri, papa, y de verdad que fue más doloroso que la otra. La otra fue con un flicker también, que era un anzuelito grandecito. Mira, la pegó. La pica está salvaje en Oaxaca. O vacilan conmigo los contrayados estos. ¿Dónde fue? Duele. Sí, mano, que qué. Eso. No, yo soy de las personas que veo sangre y
Chacho, me da una cosa, un desespero, y yo no sé ni cómo yo lo hice, de verdad. No, como dice Joshua, mira que tú midiendo el pez con la Yosuri en la mano, pues está. Yeah, yo estoy loco, de verdad. Se me olvidó que yo tenía la Yosuri empuetada en el dedo y pegué a medir el pez a recoger la línea. Me puse a recoger la línea. Para que si no recojo la línea, como iba también para donde el bote, pues se me enredan el sistema de pedales abajo, la propela. Pero yo me puse a medir el pez como si no tuviera la Yosuri en el dedo. Está brutal, se le olvida a uno las cosas. No, y cuando se clavó el triple, el contrallado tucunar pegó a brincar. Y diablo, bro, y ahí se me salvaron las malas palabras. Esos contrallados tucunares están brutales. Una rama o algo. Hey, otra mano. El que se me fue es de 5 libras ayer. De 5 libras, mira. Vamos a dejarlo por aquí para botarlo después. Chavón, este Alexander. Vaya primo, limpiando el lago. Otro matojo. No, mira. Tengo algo aquí pegado, jobado, o algo, no sé qué caramba es. Mira, jobado. Debe ser jobado porque no me estaba peleando, ahora es que me está peleando. Es jobado. Mira, lo cogí jobado. De tantos que hay, mira, jobado por aquí. Ya, usted se metió esta plumilla, bro, que eso.
Ah, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, papá. De tantos que hay, que lo cojo hasta robado. ¡Ah! Ah, diablo, mano. ¿Tú sabes qué? Que yo ayer pensé en eso, pero yo dije, coño, acabo de llegar. Irme para el hospital ahora, muchacho. Yo, no tuviste que yo traté de sacármelo hacia atrás. Yo traté de sacármelo así, estoy loco. Yo dije, puñal, yo no me voy a ir para casa ahora. Y pegué a jalarlo para atrás. Y tú sabes que eso no se va a poder. A menos que me arranque la mitad del dedo. Pues, hermano, gracias a Dios esas personas llegaron. La verdad que... Y me ayudaron, muchachos, tenían cura, pero eso uno aprende, porque ahora yo tengo que ir y comprar cura y alcohol y todo eso para tenerlo aquí en el callar, hermano. Acogió para el primo. Ya llevo como 3 de 17. Llevo 2 de 16 y media. Y como 2 o 1 de 16. Y el resto son acogidos como 14 chiquitos. Los tengo en un video. Se pegó otro. Estoy parado del kayak, es malo cuando uno está pescando de parado del kayak. Este está como en 16 por ahí. No, fíjate, están como en 15. Y cuidado, vamos a medirlo. Quince y una rayita. Sí, mano. Tengo que conseguir algo así, como de primeros auxilios, algo así para tenerlo aquí. Hay un par de botes por ahí jondeando. Los botes se están pegando a mí. Como dice Roberto Fishing PR. Ay, ¿cómo que dice? Se me olvidó. ¡Ah! Se me fue. ¡Venga! No lo di a tiempo y se me fue. Curado ahí otra vez. Ricardo, saludo, papá, un abrazo. Mira, no dije lo de venga a tiempo y se me fue el pez. Mira, tengo dos botes, dos personas en el bote, pegados ahí. A ver si lo ven. Están allá. A ver. Ah, no se ve. De la...
A ver si se ven ahora ahí. Uy, me caigo también, puñales. Míralos allí, allí están. Oye, me mareé que estoy viejo, mano, perdonen. Y no bebió café. No bebió café. Ah. Ya son 47. Vamos allá. Mira, casi ni me puedo parar ya. Vamos a ver si se pega otro. Yo la dejé tirar. Ahora vino una ola ahí de los botes. Uy. Uy. Ahí se pegó el otro. Ah, tú tienes 40, 45, ya, yo te llevo por 2. Yo los cumplí en diciembre ahora, el 11. Ya tú sabes, Vix por la noche, cafecito, tacho. Se pegó. Ah. Voy a tener que pescar sentado, de verdad, porque parado una jodienda. He sacado como 15 y se me han ido como 30. Se pegó otro. Casi para este lado lo puedo sacar mejor. Ah, soltarme el otro. Es que estos cabrones no se están quietos. Y estoy pescando con una vara 7 pies. Con esta es la que es un combo pen. Así el 7 pies también es larga para pescar en kayak. Pero, de verdad que la vara, con esta es que estoy pescando bien, man. Tengo muchas oportunidades, no sé qué pasa. Que es un combito, Omar los tiene ahí, esto ya se lo compré a Omar. 7 pies, con un reel 4000. Con esa es que yo me estoy curando. Saludos. Ok, papito, cuídate, papá. Nada, un día esto nos comunicamos y nos encontramos por ahí para pescar. Dale, papá. Dale, Naldi, saludos, papito. Te quiero, papá. Mira, te escribí. Necesito que me des una orientación ahí. Te escribí por WhatsApp. Para que me explique algo.
que quiero irme para la sala. A aprender también, porque pues... Los dejo ir aquí, imagínate en la sala. Alexander, sí, mano, nos encontramos, nos comunicamos inbox y nos damos una pescadita por ahí, por aquí, por WhatsApp, por Guataca. Ah, pues Yaico, ya sabe, papá, vamos a bregarle eso. Yo me quiero, ¿cómo es? Quiero comprar, no sé si esta vara me bregue. Esto es 7 pies, es medium. El reel es 4000. Tengo otro combo pen también. Tengo dos, pero no sé si necesita comprar uno más grande, más fuerte, no sé. De agua salada yo no sé nada. Sí, porque Javier Muñoz me dice que este me brega para trolear. Pero no sé. Digo, si Javier me dice que eso me brega, pues me brega. Pero son diferentes pescas que se hacen ahí, de verdad. Yo no sé nada de eso. Quiero aprender. Uy, le dieron. Míralo. Ah. Contra, está peleando, pero con un berraco. Y es chiquito, mira. A ver, vamos a sentarme. Ve como la vara es larga. Para pescar de callar, la vara es larga. Y se me hace difícil. Pero esa es la que me está dando los resultados. Ah, pues Yaico. Pues sí, mano. Nos tiramos, vamos a inventar. Tírame al WhatsApp. Yo tengo como 3 o 4 páginas. Pero voy a estar pendiente. Por estar pendiente a para ver si pues salimos por ahí a dar una pescadita en la sala. Bueno, de verdad que no, nunca he ido de kayak, nunca he ido a pescarle en a lo mejor celular. Ok, tú tienes señuelo. Yo tengo 2 o 3 también que he comprado. Pero, pues, no. Nunca he ido. No sé cuáles son los efectivos. Ah, pues, dale, papá. Sí. Yo tengo 2 cámaras. Ahora mismo tengo 2 cámaras aquí. Que también te invito para que entres a mi canal. Déjame el link aquí. Deja el link de tu canal aquí, de YouTube. Yo tengo On Fire Fishing Puerto Rico en YouTube. Que se pueden suscribir también. Hoy voy a estar haciendo uno. Voy a subir un videito chévere.
Ah, pues chévere. Pues envía, pon el link ahí para que los muchachos también lo se suscriban y eso. Aquí en el video live. Y si quieres compartir el video live, también me ayuda con eso. Se pegó. Ah. Tíralo. Se pegó. Voy a sentarme. Ah. Se me fue. Está brutal. Esperen esto, ¿eh? Derechito, ahora. Mucho la ha sacado, de verdad. Mucho la ha sacado esta plumillita. La tienen, mira, casi. Todos estos pelos de arriba ya se los volaron, mira. Y da más, mira. Mira cómo le saco un par de pejeros. El que ya se viró para otro lado, ahora se me hace más difícil. Este, suscríbase al canal On Fire Fishing Puerto Rico, On Fire Fishing Puerto Rico en YouTube y en Facebook. Vamos a aprovechar para enderezar el kayak. Esta se fue a ajuste. Ahí soltó. La perdí, pero como hay 44 personas, lo que voy a hacer es que voy a ponerle una, voy a ponerle otra más. No se me vaya nadie, pa. Rompió contra, pero mucho me duró. No se me vaya nadie. Bregando con una mano y con la otra mano grabando, vean, una chavienda. Estas son las buenas. No me vaya nadie, que voy a cambiar la plumilla porque obviamente la perdí aquella.
me dio peces como loco. Miren esto cómo está. Un tétano voy a coger. Saludos, gente, a la gente que acaba de entrar. Qué viejo, ya no veo. Miren este, mira la plumillita. Toda fea. La más fea de la tierra. Meter nudos como loco. Con esto es que yo me estoy curando hoy aquí. Y el callar se puso. El callar ahora está de espalda. Así que les voy a pedir que me tengan paciencia para yo enderezar el callar, porque no puedo pescar de espalda. ¡Ah! Está buena la pica. Estoy loco por comerme algo, pero como está tan buena la pica, pues no. A ver si lo puedo enderezar. Que estoy anclado, Estoy anclado. Estoy anclado. Bueno, vamos a tirarle otra vez. Gente, gracias por estar ahí. Vamos a ver si no se me enreda esta. Ahí se pegó el primero. El primero con esta. Vamos a sentarme. ¡Ah! Aquí está. Está barato. ¡Ah! Le di break. Ya le dieron fuerte a la plumillita. Esta vara buenísima. Con esto que yo me estoy curando hoy. Es 7 pies. Lo que pasa es que obviamente estoy de un kayak y la vara 7 pies, para cuando voy a sacar el pez, pues se me hace un poco difícil porque tengo que echar el brazo hacia atrás y con el otro, con la izquierda, coger la nasa, y tengo que abrir demasiado y muchos de ellos se me van. Pero es tremendo combo. Tremendo combo. Medium, 7 pies con un reel 4000. Voy a ir a donde Omar, a Isabela, a ver si consigo una por lo menos de 6 pies, pero que tenga esa misma, que sea medium, porque para el estilo de pesca que yo estoy haciendo aquí en agua dulce, de verdad que es un palo, no me quejo, de verdad. El callar se va a vivir otra vez. Que el viento ya está azotando. El que ya está de lado ahora, que es un poquito más difícil.
segundo tiro, segundo pez. Va, si no se me va, porque este está bueno. Obviamente le tengo el pool abierto un poco. Ahora está bueno. Si usted es lo que le digo, lo logré sacar, pero es difícil porque la vara es larga. Está lindo. Está como unos 16. Vamos a medirlo. Voy a medirlo. Es que se me hace difícil medirlo y... Release. Vamos para release. Está lindo, lindo. Llevo dos tiros y dos peces. Gracias a Dios y gracias a los que siempre ayudan para que uno siga mejorando. Saludos. A ver quién está por aquí. Félix, González Carlos, saludos Orlando. Tengo un montón de gente aquí. Mala mía si no puedo contestar. Se pegó. Ah, María, me soltó. Se pegó. Ah. Este anzuelo ya está, tiene que estar ya. Y se pegó otra vez. Bájame, este es bueno. Este es bueno. Vamos a sacarle un poquito de esto, no me enderezarlo. Este es bueno. Este es bueno. Y este es bueno, bro. Vamos a decir verdad. Este me está peleando y me está llevando hilo. Vamos a ver si no se me va. Este está... Ah, va a brincar, va a brincar. Ah, no, 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 no. Ah. Falsa alma. Lo cogí jugado. Contrayado. Y está chévere, no está tan grande, pero fíjate. Cuando lo cogemos robado, jalan como es. Te voy a matar, me sacaste el corazón de sitio. Yo dije, cogí uno bueno. Pero papá. Gracias a Dios que siempre se pega algo. Llegará el momento que se pegue uno big, un big de esos grandes. Va para el otro. Tres tiros, tres peces. Creo yo, no sé. Ya me espete una de los. Ah, sí, ya, de verdad me ha curado. Chacho. Primero fue los brincos. Mira, se pegó otro. A ver. No, te salió. Ahora sí, primer strike. Le dieron, pero no se pegó. Primero fue los brincos.
Los brincos cogí, creo que fueron 2.17 y 1.16 y medio. El gesto fue aquí. Tengo el kayak virado otra vez nuevamente. Así lo voy a dejar. Es que quiero que vean la vara, ¿eh? Ahí se pegó uno. Dame ese jala aquí. Tía, diablo. Uy, uy, casi no he robado también este. No puede ser que coja otro robo. Uy, este es bueno. Déjame ver si es verdad. Ah, se enredó, bro. Se enredó. Déjame ver si suelta. Ahí soltó, soltó, soltó. Álcame. Gente, tengo el pool abierto porque no quiero que me enderezco. ¿Dónde está la mata? Mira, diablo. La nata. Se me perdió la nata. Gente, boté la nata. Ah, no, la tengo aquí. Suelta yo que la tengo. Lo cogí robado otra vez. Ya me tiene la plumilla barata nuevamente. Está buena la pica acá en Oaxaca, gente. Saludos a todos. Mi gente, ya saben, On Fire Fishing Puerto Rico. Búsquenme en YouTube y en Facebook. On Fire Fishing. Seguimos aprendiendo, humildón. Voy a tener que cerrar un poquito el pool. Lo que pasa es que si lo cierro, espera, se pegó el otro. Tengo miedo que si lo aprieto mucho, me enderezan el anzuelo. Lo enderezan rápido. Qué clase de cura, mi gente. Gente, papá. Qué clase de cura, mi gente. Tira y saca. Ay, Dios. Gente, miren. La más fea de la tierra. La hice yo. Tengo la GoPro sin batería. Sin batería. Apagar. Si no, estuviera haciendo un videito chévere. Aunque ya tengo material para hacer un videito chévere. No he podido ni desayunar hasta ahora. No he desayunado todavía. Mira la hora que es. De tan buena que está la pica. Compartan el video, gente.
Ah. Ahí se pegó el otro. Uy. Ah, no. Tengo uno pegado. Ah. Este estoy sin brazo ya. Se lo digo de corazón. Humilde. Que me están llamando, se me va a caer el live. Tengo el brazo fundido. Cansado, dolor de espalda, de todo tengo. Miren, te pueden compartir el video. Ahí tengo el otro. ¡Ah! Se me desclavó. Míralo, se pegó otro. Se pegó otro. Dame sentarme otra vez. Ya no puedo más nada. Ahora sí le digo yo que esto está. Tengo el brazo ya. Mira cómo pelea, mira cómo pelea el contrallado. Mira cómo pelea. Este papi. En un torneo no me pasa esto. Gente, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo de los que saben. Yo soy nuevo en esto. Yo lo que llevo son 2 años y medio, 3 años de hoy. Pero me he juntado con gente que saben. Y gracias a ellos, se puede. Alexander, mira. Muchacho, esto es un fire, papá. De verdad te lo digo, mira. Tengo el brazo ya. No he comido nada. La plumilla ya. Aquella me la destrozaron. Esta también va por el mismo camino. Esto está lindo. Esto está lindo. Machito. Ya, y se tragó la plumilla, pero bien adentro. Esté tranquilo, papá. No quiero coger otra vez un puntazo. Machito, se tragó bien brutal la pluma. Está tranquilo. Espérate. No voy a. Que tú estás tranquilo, que es inquieto y hay que ponerte machito. Estos machitos pelean, que se acabó. Y este se tragó la plumilla. Ven esto. Vamos a tratar de no lastimarlo. Vamos a tratar de no lastimarlo, porque eso no es lo que yo quiero. Yo con curarme. Ah, María, la sacó él mismo, gracias a Dios. Vamos a soltarlo rápido.
que este se tragó la plumita, no quiero que se muera. Vete, papá. Gente, me han dado duro estos tubos hoy a mí. Ah. Si te apu- yo le he apuesto que si fuera un torneo me iba en chiva. Eso es así, la pesca es así. Pego el otro. A este, que se vaya él. Ay, qué bueno se fue. Me hizo caso. Gente, miren esto. Abierto. Ya está bien débil. Igual que yo. He muerto ya. Yo le doy las gracias a Elmer, le doy las gracias también a Manu, le doy las gracias a David González, le doy las gracias a Negro Quiles, mira, otro más, Alberto, Pesqui, todas estas amistades de corazón que yo tengo, que siempre uno le pregunta y ellos saben contestar y saben ayudar sin nada a cambio. Pues mira, yo soy agradecido con los que son. Se fue. Hay que ser agradecido, mi gente. Paella también. Que en un momento dado también le pido una sugerencia de para pescarlo bien ahí también. Y todos los que me dan la mano. Seguimos aprendiendo. Yo no soy el duro en esto. Yo nada más pues pesco. Humilde, humilde, sin echármela. De verdad, y pues. Y son unos cuantos, pasa que se me olvidan. Son unos cuantos, de verdad, que se me olvidan mencionarlo. Javier Muñiz, te quiero, papá. Héctor Estela, que también me enseñó en una ocasión pescar fly. No di pies con bola, se pegó el otro. Estoy muerto, mi gente. Gente, papi. Seguimos aprendiendo. Se tragó la plumilla. Está tranquilito, papi. Que ya está heavy. Y pórtese bien. Ya sabe. Saludita también a Sergio. Sergio de Subchart, Cabo Rojo y Ponce. También me ha dado la mano, la garantía en estos kayaks tremenda. De verdad que sí, tremenda persona. Y a Omar de Isabel Outdoor, ya tú sabes, la crema.
También a Naldi. Naldi que está por ahí. Son muchos, hermano. Voy a sacar el último, porque de verdad ya estoy mareado. Necesito beber el café. Vamos a ver si se pega. Si no, estoy hasta que saquemos uno. Porque de verdad estoy... Este se pegó. Ay, este es bueno, parece. Si no robado, este es bueno. Ah, salió. Se zafó. Cansado ya, cansado, cansado. Ay, estoy cansado ya. Pegó el otro. Ah. Vente. Tengo unos stickers, una calcomanía vamos a poner esto aquí. Tengo una calcomanía que próximamente van a estar descansados en Isabel Outdoor. De On Fire Fishing. Omar las va a tener allí.
para que pasen por ahí. Van a estar, no sé, todavía no se sabe cuánto van a estar, pero vea, $4. Para que pasen por ahí, por Isabela. Las calcomanías están chéveres. Y pueden darle like a la página de On Fire Fishing Puerto Rico, aquí en Facebook y en YouTube, On Fire Fishing Puerto Rico. Para que vean los videitos y eso, que se les sube y eso, para que ustedes los vean y se curen. Yo estoy cansado. Me voy a ver un poquito de café con leche. Ah, gente, gracias por estar ahí. Se les quiere, ya sabes, siempre humilde. Yo no soy el mejor, ni yo soy novato en esto. Y seguimos aprendiendo, que es lo importante, y hacer, siempre ser agradecido con los que enseñan a uno de corazón. Humildemente se los digo. Voy a beber un poquito de café con leche. Yo los cuide, ya saben. Compartan el video, se les quiere. Gracias por estar ahí siempre.